¡Feliz día del libro! Hoy vengo con algo que seguro que os gusta. Un concurso. Realmente lo tenía pensado hacer para la conmemoración, digamos, de los 1000 suscriptores, pero he visto que crecen tan rápido, así que muchísimas gracias por eso. He tenido que hacerlo, pues, por otro motivo. Y este motivo no ha sido otro que el día del libro. Porque qué mejor día que hacer un concurso para ganar un libro que el día del libro. El concurso es lo más fácil del mundo, solo hay unos cuantos requisitos que tenéis que cumplir. El primero de ellos es que tenéis que vivir en España o que el envío se pueda realizar en España, ya que no depende de mí, sino de la editorial. El otro requisito es que seas suscriptor del canal. Te puedes suscribir aquí abajo o si lo estás viendo desde otro sitio, pues te metes en el link de youtube.com/librosporleer y ahí te podrás suscribir. Y de todos modos, esto no es obligatorio, pero por si queréis hacerlo, os podéis hacer seguidores del Facebook, del blog y del Twitter del blog, que están todos los links aquí abajo por si queréis echar un vistazo y si sois seguidores, pues bueno, os enteraréis mejor de las noticias. Y el último requisito os lo voy a decir justo ahora cuando os diga qué libro es. El libro no es otro que Lola y el chico de al lado de Stephanie Perkins, es una novedad de plataforma Neo. Leí el primer libro de la autora y sabéis que me encantó, os dejo por aquí el vídeo a la reseña para que veáis todo lo que me gustó y así os convenzo para leer también este libro, porque no sé si es igual de bueno, no sé si es peor, todavía lo tengo que leer, pero para que veáis cómo la autora consigue crear historias realmente buenas. Y ahora viene lo más importante, el requisito que no he dicho antes, y es cómo participar. Para participar lo único que tenéis que hacer es dejar aquí abajo un comentario, aparte de ser suscriptores y vivir en España, recordad, tenéis que dejar un comentario acá abajo con la palabra Lola en mayúsculas y dos puntos. Después de eso, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que decirme por cualquier razón por qué creéis que debéis leer el libro. No en plan que os merezcáis leer el libro ni lo que sea, sino porque quiero probar a la autora, porque he leído Un beso en París y me encantó, porque creo que me va a proporcionar una lectura genial, cosas por el estilo. El concurso dura una semana, es decir, hoy es martes, así que el martes que viene terminará. El ganador o ganadora se hará público un vídeo el mismo martes, vendrá junto a otro vídeo, si subo pues un blog o subo lo que sea, vendrá junto a ese, y el envío pues se realizará cuando se mueva toda la información, así que una semana para participar. Así que resumiendo, solo pueden participar personas que vivan en España o a las que se pueda realizar el envío a España. Solo pueden participar personas que estén suscritas al blog y solo podrán participar las personas que escriban Lola en mayúsculas seguida de dos puntos y la razón por la que quieren leer Lola y el chico de al lado. Es muy fácil, así que por favor, participad todos porque es una muy buena oportunidad para ganar un libro y ya sabéis, es el día del libro. Así que nada, espero que participéis. Y nos vemos dentro de poco, el jueves en concreto, en el que traigo la primera reseña de una película que va a ser Las ventajas de ser un marginado, basada en el libro homónimo de Stephen Chbosky. Y pues me voy despidiendo ya porque ya acaba el vídeo. Así que nada, pues lo vuelvo a repetir, que ya lo he repetido mil veces, espero que participéis. Y nada, pues hasta el próximo vídeo. Adiós. Down, drinking in the white noise. Used to talk about